Buenas noches, Leo. Damos inicio a la conferencia de prensa. Fabio Tocman para Teis Sports. ¿Te vas conforme con el punto o por cómo se dio el partido pensás que lo podrían haber ganado? Buenas noches. No, sumar para nosotros siempre es bueno, pero la intención inicial obviamente que era ganar el partido. Después ahí tuvimos un error y lo pudimos revertir rápido. Pero bueno, es una buena imagen contra un equipo grande. Creo la actitud fue muy buena de todo el plantel, los jugadores que les tocó entrar, y estuvimos a la altura de un rival con un equipo importante, un grande. Hernán O'Donnell para Universo Deportivo. ¿Cuánto influyó la lluvia y el terreno húmedo en el desarrollo del juego? Y viste, es el juego, el fútbol es así. A mí me hubiese gustado jugar todos los partidos así, porque también hay aciertos y hay errores. Y en ese error nosotros sufrimos un resbalón y una pelota difícil también para el gol nuestro, para el arquero de ellos. Cuando llueve modifica el estado de la cancha, pero hay que estar preparado. Nosotros también entrenamos con lluvia, con barro, y hay que estar siempre a la altura. Creo que Platense estuvo y la verdad que muy conforme porque estamos saliendo así despacito. Con consistencia, o sea, estamos sumando no de casualidad, sino con consistencia, con compromiso de todas las partes. Eso es lo que más me pone bien. Maximiliano Pereira para Bermú Deportivo. ¿Crees que fue justo el gol de San Lorenzo por cómo se venía dando el partido? Digamos que el empate, si vos lo querés mirar, decorarlo como que está bien, pero el gol, nosotros estábamos mejor intencionados para atacar, estábamos más posicionados en ataque y habíamos... No sé si he tenido alguna chance, pero sí estábamos insinuando. Y de la nada, de un rechazo, viene una situación y nos convierte en el gol. Entonces, no lo veo como que fue un gol justo. Sí, está dentro del fútbol tener también errores y hay accidentes, nada más. Nicolás Domínguez para Siga Siga. ¿En qué momentos puntuales del juego considerás que fueron superiores a San Lorenzo? Nosotros arrancamos bien y... tuvimos muchas imprecisiones. El equipo estuvo muy bien posicionado, estuvo bien en la actitud, estuvimos bien, le cortamos los caminos a San Lorenzo porque sabíamos que Herrera de un lado y Fernández Mercado del otro nos iban a atacar. La estrategia de ellos nosotros la habíamos neutralizado bien. Y creo que, se lo dije igual a los jugadores, mismo en el entretiempo, robamos muchas pelotas y las devolvimos muy rápido. Nos costó muchísimo recuperar y cuando teníamos que tomar una decisión correcta por ahí no tomábamos la mejor decisión. Entonces ahí creo que puede haber estado el error nuestro. José Luis Nueva para Platense a lo ancho. En estos últimos partidos, ¿el equipo mostró una evolución en el juego? Sí. De acuerdo a las características que tenemos y a lo largo de los 90 minutos hemos evolucionado, sí. Obviamente que a veces tenés jugadores que son de ataques más directos y te dura menos la posesión. Nosotros somos uno de los equipos quizás que menos posesión tienen en entre los 26. Y vos decís, pero estamos entre los 4 o 5 equipos que más goles hicimos. Eso habla que no utilizamos la pelota sin sentido, a lo mejor. Cuando la tenemos somos prácticos. Lo que sí tenemos que resolver, obviamente, es la parte defensiva. Pero el equipo veo que despacito, en la medida que nos vamos conociendo, y yo conociendo mucho a los jugadores, vamos tomando más juegos, ¿sí? No tengo duda. Y en esta casa, en nuestra casa, creo que ya nos vamos a sentir más cómodos. Gracias, Leo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos.